¿Cómo están, estimadas y estimados amigos de Notimundo FX? Hoy con las últimas noticias del mundo, 20 de marzo de 2019. Como verán, amigos, la situación parece empeorar día tras día. Es increíble cómo los patrones climáticos están cambiando de una forma tan alarmante y tan rápida. Esto definitivamente no tiene precedentes. Pareciera que a este paso entraremos a una temporada de ciclones indefinida durante todo el año. Es verdaderamente inusual todo esto que está pasando. Así que, para los que afirman que esto es normal, lamento decirles que no, no es normal. Y pues vamos con las noticias. Un fuerte sismo de magnitud 6.2 golpea cerca de Ambae en Islas Vanuatu. Un fuerte sismo de profundidad intermedia de magnitud 6.2 fue registrado por la USGS cerca de la costa de Ambae en Islas Vanuatu el miércoles 20 de marzo de 2019. La agencia reportó una profundidad de 125.4 kilómetros. Por su parte, la EMSC reportó una magnitud de 6.2 a una profundidad de 134 kilómetros. Según la USGS, el epicentro se ubicó a 49.1 kilómetros al este-sureste de Loganville, Islas Vanuatu. No se emitió una alerta de tsunami. Otro sismo superficial de magnitud 5.7 golpeó al oeste de Turquía. Se detectaron numerosas réplicas en la región y varias viviendas fueron afectadas. Un sismo poco profundo de magnitud 5.7, registrado por el EMSC, golpeó al oeste de Turquía el miércoles 20 de marzo de 2019. La agencia informó una profundidad de 11 kilómetros. La USGS reportó una magnitud de 5.7 a una profundidad de 10 kilómetros. Se detectaron al menos 50 réplicas en las siguientes dos horas. Según la USGS, el epicentro se ubicó a 18.8 kilómetros al oeste-suroeste de Yeşilova, Turquía. Según informes de medios internacionales, no hubo víctimas. Sin embargo, se informó de 20 viviendas con daños severos en los distritos de Ukari y Yenikoy. Funcionarios todavía están evaluando los daños. Ciclón tropical llamado Trevor golpea a Queensland, Australia, con fuertes tormentas y ráfagas de 200 km por hora. El ciclón tropical Trevor tocó tierra cerca del río Lockhart, en Queensland, Australia, el 19 de marzo de 2019, como ciclón tropical de categoría 3. Se registraron ráfagas de viento de más de 200 km por hora en el extremo norte de Queensland y más de 11.8 pulgadas de lluvia durante la noche. Medios locales informan que comunidades enteras se cerraron y las autoridades alertaron a los residentes a buscar refugio. Meteorólogos australianos instaron a los residentes a tomar precauciones debido a la espera de intensas ráfagas de viento y fuertes tormentas. Se espera que el ciclón salga al Golfo de Carpentaria el 20 de marzo y luego se vuelva a intensificar rápidamente a fines de esta semana, alcanzando posiblemente la categoría 4. Autoridades mantienen la alerta. Por su parte, otro ciclón tropical, denominado Verónica, se forma cerca de Australia Occidental. Autoridades locales instan a prepararse. El ciclón se formó al norte de Kimberley, Australia Occidental, el 19 de marzo de 2019, y es posible que toque tierra durante el fin de semana. El ciclón está generando intensos vientos, marejada ciclónica e inundaciones. Aunque la ruta del ciclón es incierta, las autoridades instaron a prepararse. Gracias, amigos, y seguiremos informando.